Primero que era un despiste. Acá se decía muy bien. Un día antes el presidente dice que está bajando la inflación. Y tenemos la medición interanual más alta, casi el 50%. ¿Cuál es la causa? Esto es importante que lo discutamos. Un tercio de esta inflación son los tarifazos. Un tercio. En sí que es el gobierno con su política que propaga el aumento de precios. Sí. El gobierno pareciera que asiste a esto como víctima y es el responsable principal. La segunda causa son las dos devaluaciones que hizo el gobierno. Devaluaciones brutales que todavía se siguen trasladando a los precios. Esa devaluación marca enormes desequilibrios de la política del gobierno. Enormes. Porque tenemos una balanza de pagos muy deficitaria porque la mayor parte de esa balanza de pagos va a pagar la deuda. Sí. Entonces, si no se toman medidas de fondo, vamos a tener más inflación y, sin embargo, ¿qué es lo que no aumenta? Acá se decía el salario. Estuvo la reunión paritaria en la provincia de Buenos Aires. Vidal le ofrece a los gremios una especie de cláusula gatillo media tramposa de este año. Pero ¿cómo se recupera lo que se perdió el año pasado? Casi 15 puntos. No se puede permitir eso porque sea convalidar una enorme quita del salario de los docentes y vale para el conjunto de los trabajadores. Entonces, tenemos una inflación que se incrementa por la política del gobierno. Entonces hay que tomar medidas contra los tarifazos, la cuestión de la deuda. Si no, Argentina está condenada siempre a tener años de 30 o de 40% de inflación. Ojo con esto, porque este 2,9 parece terrible y es terrible, pero puede ser peor. Y quizás sea peor. Porque acá se decía muy bien, en la medida que siga subiendo la inflación y la tasa de interés de los plazos fijos no se asemeje a esto, va a haber un pasaje al dólar, ya lo vimos. Puede haber una nueva corrida. Entonces tenemos una situación en la cual la política del gobierno nos está llevando a un abismo. Ahora, lo de Kicillof, quiero ser claro. Kicillof se juntó con el Fondo Monetario para discutir cómo se paga esa deuda. Y en esa deuda está, si se quiere, el punto crucial de Argentina. Porque esa deuda, por pagarla, llevó al default a todos los gobiernos. Todos terminaron el default por pagar la deuda. Uh-huh. Le pasó a la Rúa, le pasó a Alfonsín. Entonces, ahora estamos en la misma situación. Macri, después de pagar la deuda puntualmente, está al borde del default. Por eso tiene una tasa de riesgo país gigantesca que no se corresponde con ningún país de la región. Contanos, ya que estamos en un año electoral, si no se hace esto que estamos haciendo sí, nosotros, sí, ¿vos qué proponés? Mirá, primero, no aumentar 2.000% de la electricidad. Si vos aumentás 2.000% del costo de electricidad, vas a tener una inflación de 2,9. Si vos aumentás el subte ahora a 21 pesos, va a valer dentro de un par de meses, vas a quitar el salario real de los trabajadores. Si vos devaluás dos veces y eliminás las retenciones simultáneamente, es imposible que no se traslade los precios de los alimentos y crezca la pobreza y la indigencia en el país. Esto se lo sabe cualquiera. Y ustedes no es que se equivocaron. Ustedes defienden los intereses económicos de estos grupos empresariales. Actuaron en consecuencia porque los pusieron ellos. No es un problema de decir, hoy me equivoqué, leí el libro equivocado. Defienden esos intereses capitalistas y están llevando a este país a una bancarrota y al borde del default. Explícame vos, ¿cómo va a ser que endeudan al país en casi 100.000 millones de dólares? En 3 años y medio, y le dejan al gobierno que viene una deuda de 150 mil millones para pagar en 4 años. Han cometido un crimen, han hundido al país. Entonces, ahora, no me hablé de kirchnerismo. Nosotros somos opositores al kirchnerismo desde siempre. Nos hemos opuesto. Así que no me vengas a tirar eso. Pero ustedes han gobernado con los mismos empresarios que gobernó el kirchnerismo, con los mismos. O Pablo Roca no hace negocio con uno con otro, lo mismo. Pero ni siquiera no, todavía sabemos. Ustedes todavía, ustedes todavía no dieron a conocer el acuerdo secreto con Chevron, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Estás equivocado. Lo hizo Kicillof y ustedes lo tienen en secreto. No, por no, favor. Estás equivocado. Por ¿puedo favor. Sí, claro, estás equivocado obvio. Porque sí, lamentablemente no te enteraste que en el año 2016 la Oficina Anticorrupción abrió y puso a disposición Alonso, después de la ley. La puso Macri para que no lo investigue. Después de la ley de acceso a la información pública. Se vio y tachado, todos tienen acceso. Tachado. Es parte de tachado, la ley, tachado. Parte. No está tachado. Está tachado. Todo. Bueno, venimos no otro día con el, tachado. Vengamos otro día con el texto. Tachado. No está tachado y es parte de la ley que se votó en el Congreso. Mirá, la posibilidad Laura de. Laura Alonso es parte de la vergüenza, bueno, de este gobierno. No puedo contestar. Han puesto una persona para encubrirla. A ver, no puedo contestar. Dejemos contestar. Disculpa, así, disculpa, vos, disculpa. Sí, exactamente. Disculpa. Sobre Chevron, digo, para que la gente no quede medio confundida de qué pasa con eso. Hubo un juicio y este gobierno, el presidente dispuso que se diera a conocer y publicidad. Tachado. Del, pero no conoces la ley, sí. Solano. Tachado. La igual ley, igual es legislador. Un tema muy puntual. No digo soy que no tenga razón ninguno de los dos. Digo, es un tema puntual y estamos hablando más de inflación dispone. Que de otra cosa. También, ¿no? también. La ley dispone. Sí, pero el acceso a la información es un no, derecho pero por humano supuesto. Que este sí. gobierno lo hizo ley. Y lo respeta. Y vos podés ir y preguntar. Y si no estás de acuerdo con esa tacha, tenés un órgano garante para poder apelar
y preguntarle al Estado, a un órgano independiente, a ver si está bien tachado o te puede entregar esa información tachada y ocultada por cuestiones sensibles. Pero quiero preguntarte algo. En el año 2014, vos que sos un trabajador de clase media, ¿cuánto pagabas de gas? ¿Cuánto era mi salario? ¿Cuánto pagabas de gas? ¿Cuánto era mi salario? Te pregunto, ¿cuánto pagabas? ¿Vivís en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires. Te hago fácil. Ahora sé qué pasa. Fue parte de la inflación. Ahora sabemos. Ahora sabemos que el gobierno de ustedes... No, porque es muy fácil decir que se aumentó el 2000%. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos pagabas lo mismo que pagaba el tucumano? ¿Pero te puedo decir una cosa? ¿O que pagaba el salteño? ¿Puedo explicar una cosa? Mira. Porque reordinar el sistema tarifario de servicios públicos era una deuda que tenía en la Argentina principalmente porque eso genera un déficit. Lo que vos pagabas, que pagabas 43 pesos de gas en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015, el resto lo pagaba el Estado. Lo pagábamos todos nosotros, que pagábamos. Mira, acaba de haber un hecho. Hacerte más que nada es, un segundito nada más, ya voy a, con Gloria, que también pidió la palabra. Un segundito nada más. Acá el punto es, a ver, todos reconocemos que las tarifas estaban o atrasadas o demasiado subsidiadas y que algunos pagaban 30 pesos, cuando el resto, algunos otros, pagaban 100 y pico, 200, lo que sea. Esto lo sabemos todos. Ahora, no hay plata. La gente no tiene dinero para poder pagarlo. Y el Estado tampoco tiene plata. Bueno, pero ese es el punto que tal vez Solano también está... No, pero discutimos ahora, que no lo dice. Porque en algún lado se fue esa plata del Estado. En todo el país se está discutiendo un tema y ella no lo dice. Nos enteramos ahora que pagamos más caro el gas porque le estábamos dando a Techim subsidios duplicando el precio internacional del gas. Explícame por qué un jubilado que cobra 9.000 pesos y no alcanza para llegar a mediados de mes, al día 5 y comprar los remedios, tiene que pagar la Techim, por acuerdo del gobierno, 7 dólares en millones de BTU cuando Estados Unidos paga 3. ¿Por qué? Siguió el subsidio, pero para las empresas. Siguió el subsidio para las empresas y se la llevan en pala. Y ella no lo dice, el jubilado subsidió una empresa. Y la audiencia escucha que este gobierno también los tiene, las dos cosas son ciertas. No se hicieron cargo de nunca de nada. No. Solo que, por supuesto, que si, bueno, ahora no me interrumpa vos a mí, son ciertas. Hemos llegado a un extremo con este gobierno, que sea una ley de blanqueo, y el gobierno, por decreto, habilita a los familiares de los funcionarios públicos a blanquear dinero cuando no estaba la ley, y ¿quién blanquea? Su hermano. Es un escándalo. Es un escándalo. Y se puede seguir viendo todo. Tenemos arriba la AFI, denunciado por corrupción. ¿Dónde vive Arribas? En el departamento de Macri. Es un escándalo, y el gobierno anterior también. Entonces, las denuncias de corrupción yo creo todas. Son todas ciertas de uno u otro lado en general. Porque realmente tenemos un vaciamiento del país. Y esta pelea es la pelea de gobiernos que finalmente hicieron para los mismos intereses. Yo quiero ser claro en esto. Cuando uno ve estos cuadernos de la corrupción que tanto han girado por aquí y por allá, los que gobernaron con esos cuadernos son los mismos que están ahora. Yo vi a Macri ir con Paolo Roca a Vaca Muerta y darle su respaldo. Cuando Paolo Roca estaba convocado para un procesamiento de la justicia por hecho del gobierno anterior. Entonces, no me vengan acá a hablar de honestidad de uno u otro lado, porque no se lo cree nadie, y tenemos que discutir cómo salimos de esta crisis. Porque cuando hay una crisis, alguien la paga. Siempre alguien la paga. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos con las tarifas? ¿Sigue siendo dolarizada, como acá se dijo? Sería brutal. ¿Qué hacemos con las jubilaciones? ¿Vamos a permitir que se siga robando la plata del ANSES? ¿Qué va a pasar con la deuda? Estos bizcochitos de Kicillof son los más caros de la historia. Nunca van a haber bizcochitos de grasa tan caros como los que Kicillof le convidó ayer al Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos que Néstor Kirchner le pagó 10.000 millones en su momento y están discutiendo cómo se refinancia una deuda que no se puede pagar en Argentina. Entonces, si no se discute eso, la crisis otra vez la paga el pueblo trabajador, los jubilados, y eso es lo que nosotros no queremos desde la izquierda. ¿Por qué no mandan las cámaras a los colegios? Porque sea útil que esa cámara se utiliza en todos los colegios. Para ver cómo están los colegios, dice usted. Para ver el Estado. Yo soy legislador de la ciudad. Y vamos a los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Porque lo que escuché de Vidal, quiero ser claro, me parece un acto de hipocresía muy manifiesto. Esta idea de que los padres participen de la paritaria. Sí, en las discusiones. Es una forma de querer colocar a los trabajadores contra la comunidad. Y eso no corresponde, es un acto fascistoide. Soy claro lo que digo. ¿Por qué los padres no opinan sobre la comida que tienen los chicos en los comedores? ¿Por qué no se le pregunta a los padres, y vas a ver qué respuesta te van a dar, si les parece bien que se le haya quitado a los docentes en la provincia de Buenos Aires y en la capital 15 puntos de salario el año pasado? Entonces, la idea de colocar al docente contra la comunidad es una idea de enfrentar al pueblo entre sí. Y es una idea muy reaccionaria de un gobierno que todavía no explicó por qué modificó la estructura
sobre la infraestructura escolar y hubo un accidente gravísimo en Moreno, en el cual murieron dos docentes. Sí, exactamente. Eso todavía no se sabe. Entonces queremos eso de un gobierno, no que vengan a querer enfrentar a los padres con los docentes. Ezequiel, ¿no? Aclaremos algo, el gobierno es juez y parte, porque el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires lo dirige un funcionario puesto por Vidal. Sí, entonces, claro. Vidal no le da el aumento y cuando hace una huelga a los docentes, a través del ministro que pone él, pone ella, sanciona a los sindicatos. No, pero es como dice Ezequiel, si hay una conciliación tema, obligatoria, claro, no se puede avanzar, sí, porque con la medida de fuerza, puede tener un efecto suspensivo. La parte patronal, sí, es el gobierno. Distinto es. No, por supuesto. Eso es cierto. Distinto es, se puede discutir cuando pasa, por ejemplo, de una empresa privada. Acá Vidal se vale de parte patronal y de poner al ministerio. Entonces, hay realmente una afectación del derecho a huelga. Y fueron sanciones económicas brutales. Yo creo que el fallo es muy correcto. El fallo judicial es un problema de fondo. La responsabilidad del comienzo de las clases es del gobierno. Es del gobierno. Y acá hay un chantaje. Porque ¿cuál es el chantaje? No te aumento lo que corresponde, ni la inflación del año pasado, ni la prevista para este año. Y si vos no empezás, es culpa tuya. Y te llevo a los padres a la reunión paritaria para enfrentarte con la población. Estamos frente a un chantaje que es intolerable. Entonces, el gobierno tiene que, si quiere que comience las clases, y es responsabilidad del gobierno, tiene que primero, si admite que los trabajadores perdieron su ingreso, recomponer esa pérdida. Y luego establecer un mecanismo para que los salarios sean correctos. Ese número que acá se mostraba no corresponde. Mira, la ciudad de Buenos Aires, el salario de un docente inicial, ¿sabes cuánto es? 18 mil pesos. ¿Cuánto es en dólares hoy? 450 dólares. Anualizalo, estamos en 6 mil dólares como máximo, con el aguinaldo incluido. Es decir, que estamos a la mitad de eso. Es un derrumbe de la educación pública y el gobierno no puede decir acá que son los sindicatos los que deben empezar. Ellos tienen que garantizarlo. A ver,